La sinagoga española fue construida entre los años 1867 y 1868 en estilo morisco, según el diseño de Ignaz Ullmann y Joseph Niklas, en el lugar que ocupaba un antiguo oratorio judío conocido como la Vieja Escuela. Entre los años 1836 y 1845 todavía funcionaba la Vieja Escuela y en ella ejercía como organista František Skroup, compositor del himno checo. En la antigüedad, las sinagogas servían como escuelas para la educación general de jóvenes y adultos, miembros de la comunidad judía. Cuando a finales del siglo XV Isabel la Católica expulsó a los judíos de España, un grupo de estos se refugió en Praga. Recibieron como su santuario la dicha vieja escuela, que a partir de entonces adquiere también el nombre de la Española. La sinagoga neorrenacentista es cuadrada con una cúpula robusta sobre el espacio central. Su singular y suntuosa decoración interior, diseñada por los arquitectos Antonín Brown y Bredis Muthenberg, imita los interiores españoles de la Alhambra. En el espíritu de la tradición religiosa, la decoración del interior se limita a formas ornamentales, cubriendo el espacio con arabescos en estuco bajo con motivos geométricos estilizados o flora inspirada por la arquitectura islámica, con abundantes detalles dorados y policromados repetidos también en los accesorios artesanales. El edificio luce grandiosos vitrales de colores. La sinagoga española dejó de utilizarse para servicios religiosos en el año 1941. En 1955 fue entregada al Museo Judío. Su interior fue restaurado entre los años 1958 y 1959, según el diseño del arquitecto Otto Rottenmeier, y a partir de 1960 acogía una exposición de textiles ceremoniales. El edificio fue cerrado en 1979 a causa de su estado ruinoso. Tras largos aplazamientos, su reconstrucción proyectada por el arquitecto Peter Betak se llevó a cabo entre los años 1995 y 1998 e incluía una renovación del revestimiento exterior e instalaciones técnicas, pero ante todo del interior, como adornos pintados y estuco, el dorado, los vitrales, el órgano y elementos artesanales de hierro, metal, madera, piedra y telas. La sinagoga española se abrió al público el 26 de noviembre del año 1998. En su interior podemos ver una exposición sobre la vida de los judíos en las últimas décadas.
sin duda, un lugar a visitar en nuestro viaje a Praga.